¿Listo? Federico González para la Fraga Web. Fede, qué lástima de goles en lo que anularon. Sí, la verdad que hubiese sido bueno volver a convertir y que le sirva al equipo más que nada, que lo necesitamos y por mala suerte que tuvimos hoy nos vamos con una derrota que nos duele mucho por cómo se dio y creo que bueno, a partir de ahora pensar en el partido que viene, que tenemos que remontar esto. Igualmente creo que se ve, más allá de una derrota o de un triunfo, se ve que la misma, la actitud es siempre es buena y siempre está pensándose en positivo. ¿Se ve así también adentro? Sí, creo que todos tiramos para adelante, tratamos de dejar todo dentro de la cancha, el resultado a veces se daña, a veces no. Hoy creo que fue un partido no muy bueno, creo que ninguno de los dos pudo generar, nosotros no pudimos generar el juego que venimos desplegando, pero tampoco es que nos pasaron por arriba o tuvimos las chances más de perder, ¿no? Creo que fue un partido muy parejo, donde creo que el que hacía el gol ganaba y por mala suerte una jugada desafortunada nos hacen el gol y después no supimos cómo entrarle para poder generar chances, claro. ¿Me parece a mí un detalle o están mezquinando los delanteros los tiros de media distancia al arco? Sí, por ahí. ¿Y falta de seguridad o falta de...? Sí, creo que... ¿O ganas? La verdad que uno siempre tiene ganas de patear al arco y hacer goles. Creo que por ahí no se nos da la jugada clara como para patear al arco. Si no, creo que tanto Maxi como cualquier jugador quiere hacer goles y pateando al arco, si no es imposible que hagamos. Claro, quizás con el campo mojado y pensando con todos esos detalles, bueno, por ahí se lanza más a patear desde afuera. Pero sí, bueno. Sí, hoy hubiese sido, estaba lindo para patear de afuera del área y creo que estaba más... Se le podía complicar un poco a los arqueros, creo que no pateamos mucho al arco y tenemos que mejorar en eso que no estamos haciendo muy bien. Listo, Fede, gracias.